Dr. Diaz? Yes. Doctor, do you have a patient? You can pass. Thank you. Have a seat. What can I do for you? I have a stomachache and I feel so bad. What did you eat last night? Tacos and pizza. Okay, how many times did you go to the bathroom? One or three times. I don't remember. Okay, so I think that you have diarrhea and you have to take two paracetamol pills for 2 days. Okay, thank you. Good morning. Good. Good morning. How can I help you? I have a complaint. Okay, what's your problem? I went to the Dr. Diaz and he prescribed me two pills of paracetamol and I have a diarrhea. Okay, give your name and your last name, the number of the clinic and the doctor's name, please. My name is Alejandro Ramirez, the name of the doctor is Eduardo Diaz, and the name of the clinic is 94. Okay, could you please come to the office Friday at 4 p.m.? Yes, of course. Okay, thanks. Thank you. Dense un aplauso, por favor, antes que nada, ya pasó el nervio. Queremos aprovechar, por supuesto, para saludar a la Escuela Secundaria Técnica número 16, que está conectada a través de nuestro chat, está escuchándonos en vivo y en directo. A ver, platíquenos un poquito, el que quiera o la que quiera, ¿cuál es la temática, qué es lo que vimos, de qué se trató esto? El que guste o la que guste, por favor. Lo que se buscaba hacer era una queja sobre un servicio médico. Uh-huh. En este caso la compañera se quejó sobre un medicamento que le recetaron que no le ayudó en su enfermedad y eso fue lo que hicimos. Perfecto. ¿Me repite su nombre? Israel. Israel, oye, ¿qué te parece esta dinámica, esta manera de poder estudiar inglés a ti en particular? ¿Qué te agrada de esto? Me parece entretenido, pues, ya que pues, nos podría ayudar a saber otros idiomas que no sabemos. Perfecto, a tu compañero si le prestas el micrófono. ¿A ti qué te parece esta manera de practicar y de enseñar inglés? Bueno, pues a mí me gusta aprender inglés porque es algo que necesitas hoy en día para poder trabajar y no mucha gente tiene o puede estudiarlo. Fíjate qué importante esto que tú mencionas, porque hoy por hoy se ha vuelto una necesidad prácticamente aprender no solo inglés, sino cualquier otro idioma, ¿verdad? De este lado, por favor, cuéntanos, cuando estaban haciendo esta preparación y te dijeron, ay, va a ser un programa de televisión, vamos a platicar, ¿qué pasó por tu mente? Lo primero que pasó por tu mente. Bueno, pues lo primero que pasó por mi mente fue como, bueno, sí quiero participar, pero también a la vez fue como, por Dios, estoy
muy nerviosa, o sea, como los nervios, la emoción, todo junto, fue como muy raro, una sensación extraña. Perfecto, la que sigue, por favor, coméntanos a ti, ¿cómo te fue, más allá de los nervios, cómo te sentiste? Pues me gustó mucho esta experiencia porque creo que es algo fuera de lo común, yo nunca había hecho esto y fue algo bastante raro y me dieron muchos nervios, pero estuvo bien. Qué bueno. Y ya te adelantaste a la pregunta, pero vamos a aprovechar a ti para que nos respondas. ¿Ustedes de qué grado son? De tercero. De tercero. Pues miren, qué bueno que tuvieron esta oportunidad, porque no cualquiera tiene esta oportunidad para poder estar frente a las cámaras, que ya vieron que es algo pues no muy sencillo, pero tampoco pasa nada, ¿verdad? No se acaba el mundo. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos hacen el favor de ver? ¿Qué les dirías a los compañeros para que tengan esta experiencia? Bueno, pues primero me gustaría decirles de que le echen ganas a la escuela, que gracias al inglés puedes llegar acá o a otros medios de tus sueños. Entonces, pues que les eches súper mega buenas ganas y pues que sigas tus sueños, ¿no? Y qué importante, ¿no? Eso es cierto, no solamente en el ámbito del inglés, en cualquiera de sus materias, ¿no? Bueno, ustedes ya son los grandes de la secundaria, ¿no? Pero a los chicos que acaban de entrar, ¿qué mensaje les darían ahora que, porque le están dando un ejemplo, una muestra de lo que pueden ver en el futuro, ¿qué mensaje les darían a sus compañeros de primer grado? La que guste o el que guste. Pues yo lo que les daría es que, primero que nada, no se espanten por ser de primero. Sé que nos vemos malotes, pero no tanto. La verdad es una experiencia que ellos pues van a divertirse y vivir y compartir con sus amigos. Y perfecto. Siguiente, por favor. ¿Tú qué mensaje les darías? ¿O cómo los invitarías a los chicos que nos están viendo para que asistieran a estos programas? No solamente a hablar de inglés, sino de cualquier otra materia que sea de su agrado. Pues que en sus clases sean muy atentos y que no tengan miedo por que vayan a salir en algún medio de comunicación, podría decir, y ya. Muy bien, nada más dice, no hay más que comer. Profesora, dice, ay, a mí nomás me invitaron, no me dejan no, hablar. No, está oiga, bien, ¿cómo ellos son los actores principales. Exacto, ¿cómo vio el desempeño de sus chicos? Cuéntenos. Mire, ellos estaban muy emocionados y una de las principales, se puede decir, características para que un trabajo salga adelante es que ellos tengan ese entusiasmo y la emoción. Aparte, obviamente, ellos tuvieron que repasar algo de vocabulario para poder llegar a este producto, ¿no? Obviamente requiere de varias clases previas para irlos guiando a llegar a una conversación. Hay que afinar pronunciación, hay que afinar varios aspectos, pero lo más importante es que ellos tengan las ganas de participar y para, bueno, en mi caso yo me siento muy orgullosa. Llevamos a escasas 2 semanas y media de clases y ellos mostraron una actitud muy buena para desempeñar esta actividad. Se les invitó a todos mis alumnos, pero bueno, pocos fueron los que dijeron yo voy, ¿no? Y también la disponibilidad de los papás, yo les agradezco a los papás que hayan traído a sus peques, bueno, sus hijos, perdón, ya no son peques. Siempre seguirán siendo. Sí, es que la verdad, parte de lo que es esta labor es verlos no como, bueno, yo no los veo como unos adultos, ¿no? Yo todavía los veo como unos niños en formación, entre adolescentes y, ¿no? Entonces, eso me da motivos para ayudarlos a formarse como unos seres humanos y que cuiden su integridad, ¿no? Entonces, esta parte de que ellos mencionan es muy importante, ¿no? El inglés es una herramienta muy poderosa, ¿no? Si ellos aprenden y tienen las bases suficientes para el idioma, entre gramática, vocabulario, van a poder potencializar sus estudios y esto puede llevarlos a conseguir becas al extranjero, ¿no? Que no es nada difícil, simplemente es las ganas de querer hacerlo, ¿no? Y bueno, ustedes no los vieron, yo quiero compartirlos, camino al estudio, en el Elevanor venían practicando, ¿no? otros alumnos, no, claro, sí fueron todos. Pero qué bueno, sí, esto es importante lo que usted menciona, profesora, el interés, las ganas, en cualquiera de las acciones, en este caso fue inglés, pero cualquiera de sus materias, cualquiera de sus laboratorios, esto es importante, ¿no? Ok, estamos llegando ya al final de este programa, no sin antes, por supuesto, ya es una tradición de nosotros, que les dejamos las cámaras y los micrófonos para que, si así lo desean, le hagan llegar algún mensaje a sus compañeros, a sus profesores,
a sus amigos, a quien ustedes gusten. ¿Te parece si empezamos de aquel lado, por favor? Bueno, pues yo quisiera decir que estoy muy contenta de estar en este proyecto y más que nada de estar en la 16. Era mi primera opción y fue un sentimiento muy grande al saber que me había quedado ahí. Yo quisiera decirles a mis compañeros de primero que no se rindan, que a pesar de que va a haber muchos obstáculos y todo, que siempre los sepan superar y siempre logren sus sueños y sus cometidos. Eso es lo más importante. Muy interesante, es muy padre tu mensaje. Por favor. Pues a mí me gustaría decir que muchas gracias a la maestra que me trajo aquí, me dio la oportunidad de llegar. Y también le quiero decir a los, igual a los niños primero, que no tengan miedo, que va a pasar el tiempo y van a llegar igual a ser de tercero y van a decir, wow, no pensé llegar tan lejos. Pues la verdad también agradezco a mis profesores y a la escuela, que igual nunca pensé quedarme y me quedé. Seguramente algo destacado vio la maestra en ti, como muchos de sus compañeros deben tener, pero qué bueno que nos acompañas y que tuviste esta experiencia con todos tus compañeros, ¿no? Por favor. Bueno, yo quiero darle las gracias a mis papás que me ayudaron a aprender inglés, porque la verdad yo sí quería, y también le doy las gracias a la maestra por haber escogido a nosotros y ya. Y con eso nos quedamos. Perfecto. Siguiente, por favor. Bueno, yo más que nada quiero darle gracias a la maestra por el hecho de habernos traído y de habernos ayudado a organizar algo pues así, porque pues sí fue un poco complicado, o sea, bueno, al menos para mí, desde mi punto de vista, pero pues estoy muy agradecida con usted por habernos traído, por habernos brindado esta oportunidad. Igual también pues gracias a mi mamá por haberme podido traer y bueno, pues ya, lo que está. Por favor. Pues yo quiero darle gracias a mi mamá por haberme traído, porque yo sé que para ella fue complicado. Y también gracias a la maestra por darme la oportunidad de estar aquí, porque no cualquiera puede estar aquí. Y a los de primero, pues que le echen muchas ganas, porque algún día estarán en nuestro lugar. Y pues ahora que nos vamos a la prepa, me voy a llevar este recuerdo y creo que va a ser algo muy bonito. Esperemos que así sea. Por favor. Bueno, pues yo primero le quiero dar un aplauso a la maestra, por favor. Que bueno, pues muchos levantaron la mano, bueno, unos que otros, pero unos sí se entusiasmaron y dijeron, no, pues yo sí quiero y aquello. Y pues otro aplauso a mi mamá, y que sí, ella pues decía, ay, no, pero ¿cómo te ibas a ir? Ay, bueno, pero aprovecha las oportunidades, porque las oportunidades nada más se dan una vez. Y bueno, siempre se me queda ese concepto, pues todo el mundo lo dice, que las oportunidades son muy difíciles de que te vengas dos veces. Y ya llevándote, o sea, todo el mundo dice, ay, estoy en tercero, sí, pero muy pocos tienen esta experiencia, este sentimiento de emoción, sentimientos encontrados ahorita, y pues sí está súper mega padre. Qué bueno, ya ves, la moraleja es háganle caso a sus mamás. Sí. Profesora, ¿algún mensaje final, algún agradecimiento, algo que quisiera para cerrar el programa? Bueno, pues yo me siento muy orgullosa de pertenecer a la DGES, de ser maestra de una técnica. Me gusta lo que hago, yo invito a mis compañeros maestros de inglés a desarrollar y practicar. Yo creo que más allá de quejas, yo creo que podemos hacer un cambio, ¿no? Y el cambio está en esta generación, porque es la que nos va a sostener más adelante. También agradezco este espacio, porque sé que no cualquiera, bueno, no invitan a cualquier escuela, a lo mejor tal vez más adelante espero que seamos todas las que podamos competir por tener un espacio así. Agradezco el apoyo de todos los que los técnicos y toda la labor que se hizo para este pequeño sketch, y obviamente a mis alumnos que tuvieron el valor de venir hasta aquí y enfrentar y superar un miedo de este trabajo. Y también saludos a mis alumnos que dejé en la tarde, porque tengo unos 2-3 grupos en la tarde, y pedí que si podían televisarlo, bueno, sintonizarlo. Claro. Y bueno, vuelvo a invitar a mis compañeros. Yo creo que más allá de ver obstáculos, hay que ver oportunidades, ¿no? La vida es solamente una vez, y creo que hay que aprovecharla, ¿no?
con poco o muchos recursos se pueden llegar a hacer muchas cosas muy interesantes, y trabajamos con material humano y eso hay que valorarlo, ¿no? Por supuesto. Gracias. Y seguramente, así como usted, tenemos en la comunidad de escuelas y comunidades técnicas una gran cantidad de profesores comprometidos con su trabajo, y cuando reconocimientos por parte de los alumnos, creo que es el mejor pago que se tiene, ¿no? Y bueno, es el momento en el que, de manera espontánea, la gente que nos acompaña, el público, le brinda un aplauso a estos jóvenes, por favor, para que se escuche ese aplauso. Pues estamos llegando ya al final de este programa. No sin antes, por supuesto, quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado, que nos da las facilidades para poder llevar a cabo este y otros programas. Hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 16. Mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias. No te separes de la señal de DGSTV. Recuerda que DGSTV te ve aprendido. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Adiós, chicos. Gracias. Bye.